Durante el lanzamiento del programa Viajemos Todos por México en Los Ángeles, que tiene como objetivo incentivar el turismo estadounidense a México, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid se refirió a la consolidación del país como una potencia turística. Es un destino turístico atractivo para el mundo, pues es que hemos pasado en 5 años de ser el número 18 a ser el número 8 y muy probablemente el número 7. A medida en que México se va consolidando como una potencia turística, pues cada vez tenemos que pensar las cosas más en términos de turismo y más en términos de visitantes al exterior. Yo creo que ese es el punto en donde nos encontramos, que ahora tenemos que aceptarnos y visualizarnos como una potencia turística. Respecto a factores que podrían afectar el turismo en nuestro país, como los comentarios desfavorecedores del presidente Trump y la inseguridad, el funcionario aseguró: México quedó en el nivel 2, que es el mismo nivel que tiene Francia, que tiene Reino Unido, que tiene España, o sea, México, Alemania, o sea, México quedó en el nivel 2. Si bien es cierto, algunos estados de la República en México tienen otra categoría, en el caso del turismo, en todos esos casos quedó exceptuado, por decirlo así, de alertas. O sea, ya no hay ninguna alerta prácticamente para ningún destino turístico en materia de alerta de los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso a nosotros nos da la posibilidad, pues, de seguir promoviendo con mucha confianza el que se siga viajando a nuestro país. En cuanto a los sismos del año pasado, de la Madrid indicó que si bien sí se registró un impacto en el flujo de visitantes durante esos días, las zonas turísticas están intactas. Finalmente, el secretario aseguró que tampoco los comentarios del presidente Trump respecto a nuestro país han causado un impacto en el número de visitantes estadounidenses que vienen a México. Nosotros no hemos visto ninguna efecto negativo con respecto a la llegada de visitantes norteamericanos a México. Más bien, siguen creciendo una tasa muy alta, una tasa de entre el 10 y el 11% al año. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.